It's too hot inside here. Hello, boy. What's up, Kikluza family's man Carlos. We here with one of DR's most funniest comedian and comediante de Santo Domingo, duro en película y todo. My man Pio, check him out. De nuevo de boca, tú sabes, venimos para acá, para aquí, incluso, a mangar las reales grasas, los reales pedales, porque aquí es que están los tenis que nunca han salido todavía en las tiendas y en todos los lados. Aquí lo tenemos de primero, por eso uno viene para acá, porque aquí así calan a uno bacanamente. Dile tú, Carlos, ¿qué fue? ¿Supiste? La tienda número uno aquí en Jersey, Sofío. We're gonna do a little sneaker shopping, see what he likes. So aquí estamos en la pared, que siempre comenzamos, aquí están los retro 1, hasta los 23, cosas así. Esta pared de ahora se llama la pared número 1, normal, porque están todos los 1, le llega. Todos los size, todos los colores, toda la barra, todos los estilos. Aquí tenemos en la pared de Kikluza, si tú supiste que lo que es verdad, capeando todo lo que uno quiere y de todo, normal. Y aquí la caminamos. La question que I always like to ask, ¿qué es uno de los tenis tuyos más favoritos? Oh, a mí me gusta, tú sabes. También, que maybe si no te quedan o cualquier cosa, pero que te gustan de verlo también. Normal, lo que más me gusta es de esa pared, compay. Ya me hiciste. Tal leche, mira, eso tal leche. Los azules están de arriba, tal leche, leche. Game Royal. Normal. La única cosa mala que en ese no hicieron es ahí tuyo. Normal, ese es el bobo. Te quilla eso muchas veces cuando tú ves un tenis duro. Claro, eso me quilla a mí porque ellos no piensan en los chiquitos, nada más piensan en los grandes, como que uno no existe. Están palomos los que hacen los tenis. Acuérdense que la tingancha calza 6-2. Normal, acuérdense de eso. 6-2 cuando vayan a tirar una grasa nueva, para uno puede acicalarse también, le llega, ¿no, bulto? Ya tú sabes. ¿Qué fue? Último. Y ahora mismo que están rompiendo mucho los dunks. ¿Cuáles son los dunks? Pues yo nomás me gusta verlo y capearlo de una vez, porque yo no sé ni de muchos números ni de nada, tú sabes. Pues no me gusta lo que capea grasa. Eso ya yo lo mangué, ya, eso ya yo lo mangué. O sea, ese ya pues yo lo que quiero que tú me mangues son los 13 de esos, los 13 que son negros y, pues no es de esos, negro y rojo. Los de antes. Capeamos una vaina de esa bacana y voy a venir a buscar un día de esto. No, ya, te lo ponemos todo ahí. Pero que los 6 míos que quiero ya, ¿qué fue? Capiar toda la grasa. O sea, aquí están todos los 6 grandes, pero te tenemos un algo especial, nada más para ti. Donde están los duros. Para los migas, let's go. Lo último de los 6 tuyos. Aquí están todos los hits, toda la grasa que salió. Algo como así, un Jubilee 11. Coño, pero ¿cómo a ti, loco? A este nivel. Mira la grasa que me tenía engordada. Diablo. Y eso de gente, y coño, yo creía que yo era chiquito, pero tampoco así. No mames, güey. Que lo que no, tan duro, tú supiste. Yo creo que tú me mangas eso, ¿cuáles son esos? Los Off-White 5, estos sí son duros. Normal. Off-White. Prontamente vamos a cambiar los 6, los Off-White 6, 5, tú supiste que lo que es verdad. Porque aquí, lo que usted piensa que es imposible, aquí es posible con Carlos, que incluso. Llévate de mí. Normal, ¿qué fue? Pero ahora vamos para la realidad, tú supiste, ¿verdad? Ya, apaga la cámara que ahorita te lo voy a enseñar. En vivo. Algo tuyo, más size. Tenemos los Oreo 4. He's a size 2, so let's pull out everything we got size 2. G-Baby. Supiste, es así. A mí me tienen así calado feo, güey. Size 2? Normal. Everything size. Especially size 2 for me. You know what I'm saying? Okay, I got you. Tú supiste, nos vamos a poner los gol pronto a comer Zoom. I am about to get this, nothing? Yes. I know you understand me. You understand? ¿Qué es lo que tú crees de los 380, los Yeezy? Se ven raros, pero cuando se ponen en los pies. Cuando ponen en los pies, supiste, es una grasa, papá. Eso prende luz cuando hay luz, ¿verdad? Ajá. Eso lo capeo yo, llévate de mí. Uy. Nadie lo ha pisado. Nuevo. Nadie lo ha pisado, nomás mi lengua lo pisó. ¿Qué fue? ¿Tú supiste? ¡Ja! Está loco, no de boca. Hey, aquí es alta gama, gente que venden tenis para gente dura. Eso es vaina dura con vaina dura, llegaste. Kikluza es la vaina para los tigres que tienen su cuarto y de todo. Aquí no aceptamos gente que ay, que fui para Kikluza y está barato o está caro. Aquí no vendemos barato, aquí vendemos el precio bacano, le llega. Para igual, nos gusta. Ajá. Supiro, ¿verdad? Supiro que hay bizcocho. ¿Tú supiro que hay bizcocho? Ay, pero edítalo como para que se entró. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Hay que editar, que entró ahí. Sai duro, ¿qué fue? Oye, edítalo. Un slam dunk.
Dale, dale. Vamos allá. Corre, corre, corre. Sai duro, ¿qué fue? Sai duro, me lo foca. Chiquita, pe, chiquita, pero pesa. ¿Qué Es que, fío, aquí tanto la grasa, hay 2, 1.5. Hit, hit. Vamos a tratarte alguna vez, ¿cómo no te quedan? Vamos allá, que lo que me dino. Aquí estaba hablando primero, ¿eh? Ra. Raquitín. Por aquí como que me quedan guindando los pies, ¿qué? Oh, ese couch está muy grande, te tenemos algo especial, yo. La otra silla, ¿qué fue? Yo, bring me the chair, G, baby. Bring the other chair, the other chair. The chair. The little main chair. Chair, you know what I'm saying? Only for the VIP. Yes. Put it right here, next to the... Oh, you put it right there, you can... La silla del rey. Del rey león. Venga, tráigame mi alfombra, señor. Voy a medir los pedales ahora. ¿Qué fue? Tu suspiro que hay bizcocho. El que no aplaude no le vamos a dar bizcocho. Maldita madre. Primera grasa de caracol, leche. Leche nido crecimiento normal, porque tú supiste que lo que. Ya, ni qué, qué. Supiste. Son los Metallic Me. Y no somos metálicos, Metallic Me y no somos metálicos. Le llega. Los uno, los que están matando. Esos son los Yeezy Cocodrilos, porque tienen la cabeza como un cocodrilo ahí. Los Yeezy Cocodrilos. Pero es una leche. Los Yeezy 500 son estos. Le llega. Que me pega con todo. Vengan a capear su grasa, no vayan por ahí, que le van a meter chivo por vaca. Llévense de mí. Vengan para donde son los reales, que incluso le llega. Que fueme esa leche. Fua. Leche de vaca. Leche de vaca tempranito del conuco. ¿Qué es lo que hay? Oh, ¿te gustan eso? A mí me gustan todos, papá. ¿Qué es lo que hay? ¿Estos son cuáles? Los Jordan 4. Los Jordan 4. Espérate, que tú vas a entrar. Son de los más nuevos que salieron, ¿verdad? Yo quería matar causa por uno de esos. Papá, a ver si estamos igualitos. Jordan 4, ¿qué fue? Leche, campeando las reales leche. Esas son las reales leche. Normal. Blanco perla. ¿Pero qué? Pasó esto, dije, o no, ya este yo lo compré. ¿Y eso cómo te... No, ya eso está en mi colección, dame los otros. Oh, ya lo tiene esto. Eso está en mi colección, ya adulto. Raging Bull 5. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. ¿Te acuerdas? Yo vine a buscar eso hace mucho, aquí. Sí, no había. Y no, no había. Pero ahora lo capeamos por aquí, lo imposible, lo hacen posible. Pariguayo, yo ese de mí. Es fuerte. Llévate de mí, quemado. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Es fuerte. Estoy contento, ¿eh? Ah. Tengo que bajar. Ya no estoy a pie. No andamos a pie ya, que fue. Andamos encaramado. Uy, ¿y me servirán esto? Aquí va a gastar una funda. Ok. Y estos me servirán, estos son como uno. Ya yo estoy creciendo. Claro. Toma, toma, estos te quedan que lo mejor a ti. Y eso causa. Eso no me cabe ningún dedo, eso de gente. Bueno, aquí lo real, lo que estaba buscando, míralo ahí. ¿Qué es lo que? Y te pasaste, causa. Seguimos con las medidas. Estos no se desamarran, pero se engoman, mira. Yeezy 3A, ¿qué fue? Supiste. Tu suspiro, ¿verdad? De bizcocho. Así calado de mala manera. Así calado fue, ya. Tengo una pieza en eso, pero no le pare. Eso es frío. Pero se ven yemas, ¿eh?
tan durísimo. No es de boca. Creo que. Ah, pero yo que soy loco. Estos son seis y me quedan. Tú ni sabes dónde estás parado, causa. Cállate. Ponte eso otra vez, ¿verdad? Y después dice, ah, son cómodos y confortables. Y te lo pone, ¿cómo se dice? You lay back in the chair. Y que te acuestas. Pero qué. Estos sí son una vaina bien, porque son. Es como un carro Land Rover. Es como un Land Rover que tú te montas y te pones confortable. Le llega. ¡Ey! ¡Ey! Nada más me falta el baby baro aquí. Uy, y el baby juca aquí, no gusta. Pero son una leche esto. Comodísimo. No gusto. Se lo dice Pablo Emilio Escobar Gaviria. Muchas gracias. Estos son los donks, estos son los duros, ahora están matando todos los ¿esto? Ajá. Ah, porque no sabe de eso. ¿Causa sabe de eso? Esos son los donks, ¿qué fue? Tú estás loco, ¿Con esto hay que pararse, mi loco? ¿Con esto hay que pararse con los donks? ¿Tú estás loco, muchacho? ¿Qué fue? Háblame de eso, a mí dime. ¿Qué fue? Aquí pega con todo. Pega con todo, mi loco, ¿qué fue? Los donks. Night donks. Alta gama, exclusividad, ¿qué fue? No burto. 350. Eso prende, ¿verdad? No. O te llevan sí, solo. Si le echa gasolina, prende. Mira, causa del diablo, jaroso. Lo que prende son los que están allá en Santo Domingo, que tú lo encuentras ahí. Ajá, que prende con el sol. Prende con el sol. O sea, te queman los pies. Pero aquí no, papá, aquí hay calidad. Aquí somos como los gallos de Santo Domingo, dominicanos, calidad. Aquí no vendemos feca. Son esas tiendas por ahí que venden feca, aquí no. Si aquí vinieran feca, del patio vinieran para acá a capear la grasa. Me hablé de eso. ¿Qué club lo más duro que fue? Focar y herida. No lo fue. Confortable, formol. Pero ok. Y te está curando mucho ya, causa, mamá huevo. Tenemos que llevar ese mueble. Te estás riendo mucho. ¿De quién es ese mueble? Del hijo mío. Oh. Yo pregunto por él, cabrón. Ese es un chimposo. Lo tiene, dígame. Mira, mamá huevo, hablador. Estamos activos, creo que. Ya saben, mi gente. If you want a new shoes, new shit, come to Kid Clues, you know what I'm saying? We got the first quality. In tenis, in shoes, the fair quality. Motherfucker, trust me. I don't say lie, nigga. ¿Qué fue? Pío, háblame de ti. ¿Tú tienes un proyecto nuevo que está saliendo por ahí o cualquier cosa? Oh, claro, tenemos películas, vienen por ahí. Estén atentos, mis seguidores de Instagram, mi gente del patio. Estén atentos, vienen muchos proyectos buenos. Lo que pasa es que uno está callado, que si uno habla de lo que viene, se desbarata, so. Viene mucha vaina buena para el público, no bulto. Y más ahora cuando vaya para toda esa premier con esta leche que me acicaló que incluso si tú supiste creo que. Pío, yo sé que tú me dijiste que necesitaba 8.5 para el hermano tuyo. Ajá, y 6 para mi mujer. Yeah. Que si no llego con tenis, ella no me va a abrir la puerta. Para get them right, let me get an 8.5 Carmine and a 6.5 Boca One. Oye, mándame cereal y aunque sea un minuto, vamos a subirlo. Ya. En 30, ¿tú supiste? A subirlo a mi página, en alta. Y tú tienes un swipe up, una vaina, un link, para que la gente compre un lunch, me lo mande y yo lo pongo en Instagram. Ya. En history, swipe up, ¿no? ¿Sí? So they do, show love. People been shopping with us for a couple years already. Coming in, picking up all the heat. It's a homie, yo. You're gonna be on the next episode. Came through. Appreciate you. Love, de lo mío. Pure love, no sé en qué fue, amor puro, no bulto, no de boca. Vamos a hacer la cuenta ahora. Tato, pero creo que y la gorra, se para la pinta y la vaina, ¿qué es lo que? Oh, ya, así te tenemos un par de gorras aquí. Si las cansas, son tuyas. Ay, ese es el reto, loco. Pero es malo que no me quiere, loco. No, pero es un brinquecito ahí. Oh, pues, a ver. Oh, no, espérate, no. Como que así no tengo que buscar algo, porque soy chiquito. No. Tengo que buscar la forma, ¿verdad? Pues, vamos a coger lucha. ¿Qué fue? Así calado, güey, que estábamos, ¿qué fue? Esa no me gusta la gente que tiene los dientes pelados.
Los bultos, uy. No vamos a esa. Estoy mirando, tú sabes, para no cambiar disparate, normal. Pero qué. Estamos ready, no bulto que fue. Qué club, estamos activos. La intendencia de este lado. ¿Qué es que? Pido, aquí te tenemos, como voy a enseñar, de los Carmen, con el hermano tuyo. Ya, yeah, ok. It's time to pay, it's time to pay. Claro que, hermano, ¿de cuándo es la vaina? It's time to pay, please. Claro que. Ah, pero viniste con el efectivo. Tú supiste, embuchado. Esto no es fe que llevaste de mí. Aló, hablamos ahorita, mami, espérate. Tim. Mandamos gente, paraguayo. Dale, que tengo calor. It's too hot inside here. Provida de abanico money. ¿Qué es lo que es? Que incluso. Donde se gasta el dinero y no le duele a usted porque usted se va a ir con vaina dura. Dale, pero aquí te sale 4.950. No le pague, tenemos cuarto. Cógela de vuelta para ti y no le pague. 4.000 en tenis, no andamos en ese de que vaina. 4.000 en tenis. Aquí falta todavía, pido. Ah, es verdad. Perdón, era si tú querías. No, pero está loco, hay que gastar los cuartos en verdad, en vaina dura, porque en verdad que lo que hay que así calarse es para salir para la calle. Uno puede salir a la calle a ranear. Estamos allá en el carro, loco, me voy, ya, estamos a ti. Mercedes, pero ok. ¿Y todo entra en tu carro? Eso va a entrar y va a tener. ¿Abre la maletera? No, no, déjalo así. Ok. Vamos. Direccionado, vamos. Hablamos. Te quedó. ¿Gasolina? Se quedó con gasolina. Gasolina, ya. Se acabó la gasolina, diablo, loco. Repuesta para que no venga la mea a coger a uno preso, no me pongan un ticket. Retro. ¿No te sabes parquear? Ya llegamos.